A motiu de la celebració del Dia de la Dona, el club de Tir amb Arc Calderona va organitzar una xerrada al centre social dissabte al matí. Una jornada de sensibilització i promoció dirigida al col·lectiu esportista femení amb minusvalidesa. El que volíem era, la Setmana de la Dona, portar a dones, no solament dones que tiren en arc, sinó dones que han estat en les Paralimpiades tirant en arc i en medalles. Amb aquestes xerrades es pretén ficar el focus en un col·lectiu que no té gens fàcil ni a l'hora de desenvolupar-se en la seva vida diària ni a l'hora de poder practicar esport de màxim nivell. Però també era un dia per a reivindicar el caràcter igualitari i inclusiu d'un esport com el tir amb arc, un esport que practiquen en igualtat de condicions els homes, les dones i els discapacitats. Lo único que ellos necesitan es adaptar los materiales que van a utilizar en cuanto a potencias o ayudas que necesiten a la hora de, pues bueno, pues que de alguna manera suplamos su discapacidad, pero se puede adaptar plenamente. Y es totalmente integrador, o sea, precisamente la gran ventaja o uno de los alicientes que tiene este deporte es que es absolutamente para todos. El col·loqui portava com a lema Dona, discapacitat i esport, en el qual participaren les tres representants femenines de l'equip espanyol als passats Jocs Paralímpics de Rio, Carmen Rubio, Liliana Oliveros i Irene Cuesta. Amb elles formaren part de la taula Celia Castaños, responsable del projecte Relevo Paralímpico, al costat de Manuel Candela, president del Comitè d'Arc Adaptat de la Federació de Tir amb Arc de la Comunitat Valenciana. També va estar present Teresa Bonet, presidenta del Club Arc Calderona, organitzadora de l'esdeveniment, Maite Yagüe, presidenta del Comitè de Dona i Esport de la Federació Valenciana i la regidora d'Esports, Iris Marco. Dona, esport i discapacitat, tres elements que es poden conjugar amb molt de sacrifici i superació. Els esportistes presents dissabte demostraren que si ells volen, no hi ha sostre que els impedisca créixer com a persones i esportistes. No hay techo, o sea, el techo te lo pones tú. El techo es tu mente, el que no puedes decirte eso no puedo, porque primero pruébalo. Pruébalo y si ves que lo puedes conseguir, aunque con ayuda, pues hazlo, aunque te tengan que ayudar, ¿no? O sea, no hay límite. Si se quiere y hay voluntad, efectivamente, no hay techo posible. Pero sí que es verdad que a lo largo de los años esto ha ido evolucionando. Hemos evolucionado socialmente y culturalmente. Y las mujeres, con capacidad o sin discapacidad, caray, que me atasco, estamos integradas en el deporte, en la vida y sobre todo estamos buscando techos o por lo menos mejoras en nuestra vida. Y el deporte nos está llevando a ello. Nosotros ya no solo tenemos que competir contra el propio deporte o contra los propios deportistas, sino contra nuestra propia discapacidad y nuestro propio día a día, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una lucha diaria con nosotros mismos por superarse e integrarse dentro de la sociedad y además luego deportivamente tenemos otro reto y otro hándicap que es ir cada día superándose para poder cumplir unos objetivos que nos ilusionan y nos satisfacen deportivamente, ¿no? Però per damunt de tot, la xerrada de dissabte era un bon moment per a sentir en primera persona com als esportistes els ha millorat la vida amb la pràctica del tir amb arc. A ellos le ha hecho un efecto de rehabilitación, porque el deporte, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es salud y hay que hacer deporte, como sea, pero hay que hacer deporte. Y si te has dado cuenta, ellas dos lo que han comentado ha sido que encontraron en el deporte una forma de vivir, de tengo que hacer algo con mi vida, de tengo que... Y encontraron una forma eso, de vivir la vida a través del deporte. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? I de la teoria a la pràctica, el mercat va ser per uns moments un camp de tir amb arc per a que tots els que volgueren pogueren practicar aquest esport, finalitzant així la jornada organitzada pel Club Arc Calderona.